Vamos a cerrar ya. El último test lo protagoniza un actor de Llerena. Desde su más tierna infancia ya apuntaba maneras del teatro, convirtiéndola en su pasión, y a lo largo del tiempo, por su valía y su buen hacer, lo ha convertido en su profesión. Desde Paraíso de Chaloc hasta Nuestra Natacha, dos grupos de Llerena, pasando por Teatro de Papel, y después dio el gran salto cuando La Estampa Teatro y Teatro del Noctámbulo hicieron un casting para representar Un sueño de una noche de verano de Shakespeare, y el director, Dennis Rafter, lo fichó. De ahí, Verbo Producciones, una productora que lo ha llevado a éxito regional, nacional e incluso internacional. Básicamente, Los Gemelos y El Cerco de Numancia. Aunque muchos lo conoceréis, porque La Caja Tonta es así, por presentar La Tarde en Extremadura, sin embargo, él es un actor de raza, un actor sin edulcorantes ni conservantes, directo con el público. Por eso es su pasión, por el teatro, por el estar cerca del público. De cualquier forma, yo le agradezco profundamente el detallazo que ha tenido con el centro desinteresadamente, demostrando su humildad y que sigue siendo amigo de sus amigos. Tengo el honor, el placer de presentar a mi amigo, a un batería regular, pero a un pedazo de actor, Fernando Ramos. No, tengo... Total, que era desinteresado esto, no lo sabía, ¿eh? Pensé que había manteca por manteca colorada por medio. ¡Acho! ¿Qué diría Rebeca? ¡Qué nervios! Alguien puede pensar, ¿no?, que precisamente porque me dedico a vivir aquí encima de las tablas, pues esto no me pone nervioso, que no me corto ni una mantequilla. Pues sí que me corto, ¿eh? Lo digo en serio. Porque habitualmente cuando me subo al escenario, me subo detrás de un personaje, con un vestuario, con un texto, con un ensayo detrás. Y cuando me llamó Mariló y me llamó Guardado y de repente me dicen, venga, ven, que esto es una experiencia única. Es cierto, es una experiencia única porque soy muy celoso de mi intimidad, no me gusta hablar de mis cosas y siempre me escondo, como os he dicho, detrás de algunos personajes. Incluso en la etapa de televisión, pues también era un personaje, ¿no? Y bueno, la verdad es que hablar de esto, de la pasión, es como una enfermedad, no sé si os habéis dado cuenta, ¿no? Eso será algo que me tenga que ver la médico forense dentro de muy poquito, porque no sé si os habéis dado cuenta, pero todos coincidimos en eso, precisamente, ¿no? En que nos ponemos muy enfermos. Yo 5 minutos antes de salir a escena, es terrible, de verdad. Siempre digo, tengo una expresión que digo que por mucho menos hay gente ingresada. Y yo os lo digo de verdad, estoy como para que me ingresen, seguramente me hacen una analítica y me salta alguna cosa, si no, me saltan más de una. Pero yo tengo mucho en común con la gente que ha subido aquí. Yo he tenido también pasión por las matemáticas. Me duró lo justo para hacer un examen de 10 preguntas, fallar 8 y darme cuenta que sacaba un 2. Porque no he sido mucho de estudiar, tengo que decirlo, y fíjate, ahora me harto de estudiar. También he tenido mucha pasión por el deporte. Eso me llevó a ser, durante 3 meses, el cuarto portero reserva de los juveniles del Llerenense. Entonces teníamos albero y mi madre decidió que era una carrera que no me llevaba a ningún sitio y a ella no le llevaba a ningún sitio comprar tanta ropa porque no era capaz de meter en luz. Esto, Rebeca, apúntalo, meter en luz es lavar. Bueno, pues entonces también hemos estado hablando de lo que era la pasión de la música. La verdad es que aquí él me ha visto tocar la batería en muchas ocasiones. Yo empecé casi aquí, en este centro, a tocar la batería. Aquí había un profesor de inglés, Antonio Ruiz Millán. Mira, esas columnas son las que están allí en el patio donde hemos estado tomando la esto. Bueno, pues esta es de las primeras veces que yo me subí a tocar a una batería. Tanto es así que la primera actuación la hicimos aquí y no teníamos ni nombre todavía al grupo y le pusieron Rumi y los Rocoboys. Parecía demasiado personalizado. Y sabéis lo que es entre las figuras de la música, lo que es las envidias, ¿no? Y nuestro siguiente concierto fue en Valverde de Llerena, en El Lechuga. Y resulta que, bueno, sí, era una gira internacional. Y bueno, nos llevó a muchos sitios, no quiero contar dónde. Pero, claro, no sabíamos qué nombre ponerle y nos decía El Lechuga, nos apremiaba, joder, que tengo que hacer los carteles, ¿cómo le voy a llamar al grupo? Rumi y los Rocoboys no cabía en el cartel porque era un folio.
De manera que empezamos y dijimos banqueta, los botellas, los perchas. Nos pusimos los perchas. Estábamos totalmente colgados. Yo creo que venía bastante bien nuestro nombre, el nombre de los perchas, y estuvimos tocando. Realmente los perchas tenían una curiosidad. Era el único grupo que a medida que avanzaba el tiempo disminuía el repertorio. Era increíble, porque se nos olvidaban los temas, no ensayábamos. Y cuando íbamos a ensayar, pues hacíamos de todo menos ensayar. Sin máquina de humo parecía un concierto en los Locomía. Lo digo porque, bueno, en fin, pues ese tipo de cosas. La cuestión es que yo dije, joder, ¿cómo es mi pasión la música? Me voy a formar. Entonces, en la Escuela Municipal de Llerena no había profesor de percusión, pero sí lo había aquí en Azuaga. Y venía todas las semanas, una o dos veces. Voy a decir su nombre porque me acuerdo muy bien del nombre del profesor Pepe Leiva. Un tipo fantástico, un tipo que fomentaba mucho que yo viniera a las clases, porque entiendo también que mientras más gente viniéramos, pues menos peligraba su puesto, ¿no? Es lógico. Pero me llegó a decir, mucho más educadamente, pero que yo puedo traducir del siguiente modo, me llegó a decir, mira, con tu mano derecha, bueno, la haces regulero, pero la mano izquierda, si te la comiera un guarro, no pasaba absolutamente nada. Así que ahí, hasta ahí llegó mi carrera de batería, y empecé a pensar, joder, ¿cuál es mi pasión? Y me acordé que de pequeño, yo soy el de acá, ¿eh? De pequeño, en preescolar, en parvulito entonces, que se llamaba, yo estaba en el Santo Ángel entonces, porque permitían a los niños estar solamente en parvulito, luego era siempre era de niñas, empecé a hacer teatro, hice La Hormiga Jefe, y tenía texto. Hostia, y yo dije, joder, soy un tipo importante. Yo, en realidad, lo que creo que era el niño repelente de la clase, ¿no? Pero, claro, como el muchachino pues hacía sus comas y hacía sus puntos, pues dijeron, venga, lo ponemos a hablar. La segunda función que hice en mi carrera actoral se llamaba Carmelo, mi personaje. Y ahí fue donde me di cuenta que la carrera de actor tenía muchos baches, ¿no? Porque recuerdo que hice una gran interpretación. Y cuando llega la hora del aplauso, había por costumbre en el colegio tirar caramelos como premio a la interpretación. Entonces, el escenario estaba trufado de compañeros míos de clase vestidos de girasoles, vestidos de encinas, vestidos de patos, eran los que más se movían. Y la hermana Rita, que fue la que dirigió el montaje, le gustó tanto mi interpretación que tiró un caramelo, me dio en el medio de la frente. Perdí el conocimiento casi 2 o 3 segundos, lo justo para que los patos, los arbustos, los girasoles, cogieran todos los caramelos, incluso el que me había dado. Y yo me quedé sin caramelo y recuerdo que lloré profundamente. Pero me sirvió de lección porque me di cuenta que aquí tenía otra relación con las matemáticas que decía antes la compañera. Que lo que me esperaba era una profesión en la que fuese al cajero y de repente no pudiera sacar dinero, ¿no? Mi vocación como actor, mi pasión como actor, efectivamente empezó en Paraíso de Chaloc. Entonces no había ninguna compañía profesional en Extremadura, pero en mi pueblo, en Llerena, había dos compañías amateur que eran Paraíso de Chalo y Nuestra Natacha. Empecé con ellos con 12 años y luego continué con Nuestra Natacha. Y fruto de la unión de esas dos compañías aparece Teatro de Papel, ¿no? Que ha sido mi familia. Es mi casa, sigue siendo mi casa, sigo perteneciendo a Teatro de Papel. Ahora oficialmente celebramos los 25 años, pero realmente llevamos, creo que, más años juntos. Y imaginaos, si hemos pasado ya por todos los baches, Teatro de Papel va a ser algo que se eternice. Empezamos como compañía amateur y yo paralelamente hacía teatro con Teatro de Papel, pero a la vez ya me dedicaba a todo. Yo dejé de estudiar y me metí a trabajar en bares. Después de los bares hice la mili. Bueno, la mili tiene para un TED para sí solo, ¿eh? Lo que pasa es que no quiero que le pongan la V, ¿eh? Te estoy dando la vara, ¿no? Porque la mili da para mucho y aquí sé que hay muchos que la vivieron, no muchos, ¿eh? Pero algunos sí que la vivieron como yo. Y además estuve de locutor en radio y sobre todo estuve de vendedor de vino. Estuve 7 años, estuve 2 años en una bodega regional y luego 5 años vendiendo vino de Valdepeñas en Extremadura, cuidado. 5 años, ¿eh? O sea, que se dice pronto. Y yo ya me sentía establecido. Yo vivía entonces con la que era mi pareja, tenía un buen piso alquilado, tenía un cochecito en la puerta, tenía dinero y vestía de traje, de chaqueta y de corbata, parecía importante.
Y antes alguien ha mencionado lo de la zona de confort. Es cierto, creo que ha sido Rebeca. Yo decidí salir de esa zona de confort, me empujé a mí mismo. Por una razón, porque le vi los entresijos a esa zona de confort. Yo me daba cuenta que en mi empresa, en esta de la que os hablo, en la que estuve 5 años, fomentaban pues que te casaras, que tuvieras hijos, que te metieras en un piso. Te ponían fáciles las condiciones, te daban préstamos, te daban muchísimo tiempo libre cuando te casabas, cuando tenías hijos. Pero me di cuenta dónde estaba la maquinaria. Querían que te metieras en una hipoteca, que tuvieras hijos, que tuvieras un coche, que tuvieras un préstamo. Porque de ese modo podrían, en el futuro, achucharte más. Porque jamás dejarías ese trabajo. Y ya siempre, en esa zona de confort, serías, bajo mi punto de vista, por supuesto siempre bajo mi punto de vista, prisionero. Entonces me di cuenta que no era mi camino. Que mi camino estaba en lo que estaba haciendo, en lo que entonces parecía que era mi tiempo libre. Que era actuar. Por aquel entonces tuve la suerte de que cuando dejé el tema de los vinos y decidí dedicarme a la interpretación, se hacía un casting que hacía Teatro del Noctámbulo y la Estampa Teatro, y era para El sueño de una noche de verano, era en el 1999 para el Festival de Mérida. Mira, yo cuando tenía 16 años, yo cogía un tren en Llerena a las 7:15 de la tarde, cogía el tren, iba a ver una obra al Festival de Teatro Clásico de Mérida, luego me iba a la puerta de la estación y esperaba que el tren volviera a pasar a las 6:45 de la mañana para regresar a Llerena. Yo estaba loco, pero más loco mis padres. O sea, imaginaos cómo podían dejar a un chaval de 16 años hacer esos viajes entonces. Y yo lo hacía, y yo miraba las actuaciones, yo miraba las obras en el Teatro Clásico de Mérida, en el Teatro Romano, y me parecía impresionante. Yo siempre me decía, joder, ¿cuándo estaré ahí? Eso es inalcanzable, yo ahí no puedo llegar. Pues mirad por dónde, justo cuando dejo de vender vinos y sigo bebiéndolos, resulta que hay un casting para el Festival de Teatro Clásico de Mérida y digo, joder, voy a presentarme. Pero había que hacer la prueba de Puck. Puck, en El sueño de una noche de verano, escrita por Shakespeare, es, digamos, el duende que arma todo el entramado de la historia, ¿no? Entonces, es un personaje muy, muy difícil de representar y, sobre todo, muy difícil de dar a un director, porque un director tiene ahí una visión muy personal de ese personaje. Y ahora es cuando yo me quedo en mi zona de confort, porque no siempre es bueno salir de la zona de confort, al menos para mí. Me quedo en mi zona de confort, me doy cuenta de lo que sé hacer, que es poner voz de hombre, pronunciar bien y decir, pues no, me voy a presentar al casting, pero aprendiéndome un monólogo de Otelo. No tenía absolutamente nada que ver. Yo llegué allí, todo el mundo se quedó extrañado. Yo hice mi monólogo de Otelo, me quedé tan pancho y pensé, no me van a coger. Pero ¿qué ocurrió? Que efectivamente no encontraron al Puck que querían. Hubo una serie de movimientos dentro del elenco y se acordaron de un tipo, tocanijo entonces, que hizo un Otelo y que igual podía hacer un Lisandro, que era el amante del sueño de una noche de verano. Y me vi por primera vez en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, en el Teatro Romano. Esa es mi pasión. Por primera vez en la historia del Festival de Teatro Clásico de Mérida, El sueño de una noche de verano se convierte en la única obra que se prorroga un día más, porque tuvo tal éxito que fue increíble. Y fue entonces cuando yo considero que entré, por decirlo de algún modo, en la primera división del teatro extremeño, ¿no? Y fue cuando conocí a los que luego han sido durante toda esta vida mis compañeros, mis amigos, mis compañeros de viaje. Pero no os creáis que fue fácil, porque claro, se estrena El sueño de una noche de verano, tiene una gira, bueno, no fue muy intensa por una serie de avatares y de circunstancias. Y oye, yo me quedo sin trabajo, porque esto de actuar es actuar el día que te subes al escenario, si solamente eres actor. Y es un problema. Y al año siguiente no me cogieron para el casting de Edipo Rey a la primera, pero sí me cogieron a la segunda porque decidieron incrementar, por decirlo de algún modo, el elenco, y por suerte me llamaron. Y a partir de ahí empieza mi romance con el Festival de Teatro Clásico de Mérida, y ahí, por primera vez, empiezo a darme cuenta de que mi pasión puede terminar siendo también mi trabajo. Aunque esto sea una contradicción, porque realmente el trabajo como tal tiene mucho de pasión, pero tiene también mucho de sufrimiento. Tiene también mucho de entrega y mucho de sacrificio.
Y lógicamente me lleva a actuar en 1000 obras de teatro. Es muy bonito porque puede quedar muy bien ver a un actor en escena y decir que, bueno, qué chula está la obra y qué maravillosa profesión, pero que sepáis que tiene también mucho de cartón piedra detrás y que es tremendamente complicado actuar y vivir de esto. Esto me lleva a terminar formando mi propia compañía porque yo un día me cansé absolutamente de esperar que me llamaran por teléfono y decidí ser yo el que descolgara el teléfono, para lo que fuera, pero que fuera yo el que decidiera mi propio futuro. Y eso me ha llevado a producir un buen número de obras para el Festival de Teatro Clásico de Mérida, a las que una de ellas, que será este año, me gustaría invitaros, aprovechando que estáis aquí, porque vamos a poner en escena una obra de alguien que seguramente en esta zona conocéis mucho, que es Viriato, y que de verdad entiendo que las obras del Festival de Teatro Clásico de Mérida, lo bueno que tienen es que no solamente son interesantes por su argumento, no solamente son interesantes por su interpretación, sino simplemente por el marco en el que se desarrolla. Y entender que es un teatro por el que han pasado 21 siglos y que sigue funcionando como teatro. Y es el teatro con mayor capacidad, con mayor aforo de toda España. Entonces, cuando os deis cuenta de lo que hay allí, de toda la maquinaria que se mueve en este impresionante teatro, es cuando daréis cuenta de al menos por qué puede llegar a ser la pasión de este que os habla. Así que muchas gracias. Gracias por escucharme, gracias por aguantarme. Gracias.